No entiendo, ¿qué significa la palabra Dios? Realmente no entiendo. Dios, ¿qué es eso? Usted dice que la vida lo es todo. La vida es lo que es, lo que cuenta, aquí y ahora, sin planificación, sin deseo, sin querer, sin esperanzas, sin búsqueda. Vive ahora, espontáneamente. Ser solo. Sí. Entiendo eso, pero ¿qué es Dios? ¿Es Dios la misma palabra para la vida? ¿Para qué es? ¿Pero por qué usamos la palabra Dios y no solo vida? Dicen que Dios es el que creó el mundo. ¿Es eso lo que es Dios? La pregunta es, por supuesto, de alguien que es muy nuevo aquí. Habrá que entender muchas cosas. Primero, no hay necesidad de entender qué es Dios, porque cualquier cosa que Dios sea no puede entenderse. La comprensión no es la dirección correcta hacia Dios. Comprender significa que lo estás intentando intelectualmente, a través de la lógica, la razón, los conceptos, y esa es la manera segura de no ver a Dios. Es como si alguien intentara ver a través de los oídos. No podrá ver. O alguien está intentando oír con los ojos. No podrá oír. Los oídos son para oír y los ojos para ver. El intelecto es utilitario. Te ayuda mientras te mueves fuera de tu ser. Es útil como guía en el mundo del exterior. En el momento en que te vuelves hacia adentro, se vuelve inútil, ya no es una guía. Entonces se equivoca. Hay un límite para el intelecto. Y Dios solo puede sentirse, no entenderse. Cuando te mueves hacia adentro, te acercas a la fuente de tu propio ser, y esa es la fuente de todo ser. Si puedo llegar a mi propio yo, he llegado al yo supremo, porque en el centro ya no soy yo, soy yo, soy el todo. Pero el movimiento tiene que ser hacia adentro, el movimiento tiene que tener lugar en algún lugar muy profundo. El intelecto es superficial, por lo que si intentas comprender a Dios, seguirás fallando. Lo primero que hay que entender es que comprender no es la dirección correcta. Sentimiento. Una vez un misionero cristiano preguntó a un hombre muy primitivo, un aborigen, ¿quién te dijo lo que sabes de Dios? El primitivo se rió y respondió, ¿contado? ¿Quién es tan estúpido que hay que hablarle de Dios? Nunca ningún hombre conoció a Dios por sus dichos. Se obtiene a Dios mediante los sentimientos. Todo lo que se dice es su nombre. Tú lo llamas Dios, yo lo llamo Gaya. Escribo el nombre de Gaia en inglés para que me entiendas, pero ¿quién tiene algo que decir? Todo lo que sabes acerca de Dios lo recibes a través de los dichos, los padres, la sociedad, la cultura. Es tu condicionamiento. Y ahora tienes un concepto acerca de Dios y estás tratando de entender esa palabra. Dios no es una palabra. La palabra Dios no es Dios. La palabra es simplemente una palabra en sí mismo vacío y sin sentido. Si realmente quieres saber qué es Dios, tendrás que dejar la palabra y pasar al sentimiento. Tendrás que abandonar la mente y pasar a la no mente. El amor te acercará más a ello que el pensamiento. Y cuando digo que la vida es Dios, estoy diciendo que si quieres, puedes experimentar a Dios, pero no puedes comprenderlo. La vida no se puede entender. Puedes vivirlo, esa es la única comprensión que existe. Pero estás preocupado. Dices que lo entiendes, pero ¿qué es Dios? Si entiendes eso, si entiendes qué es la vida, nunca preguntarás qué es Dios. En esa misma comprensión, el problema de Dios queda resuelto. Un hombre que ha vivido la vida en su totalidad ha comprendido todo lo que hay que comprender. Estará lleno de Dios. Ya se ha dado suficiente de Dios y no habrá problema de comprensión. No te has dado nada de vida a ti mismo. Vacío vives. Escondido en un capullo vives. Ciego, sordo, vives. Muerto vives. No le has dado vida alguna a tu ser, y ahí está el sabor, ahí está el sabor de lo que Dios es. Tienes que comer de la vida. Hay que beber de la vida. Tienes que vivir, fundirte en ello. Pero la mente es astuta, sigue pensando en Dios. Pensar es una situación muy segura. Nunca sales de ti mismo. Sigues jugando con las palabras. Si estás demasiado interesado en la palabra, si quieres saber qué significa la palabra Dios. No significa Dios.
Si solo te interesa la lingüística y el símbolo Dios, entonces puedes preguntar a los lingüistas, no vengas a mí. Dicen que Dios se deriva de la palabra guto. Ese guto significa el llamado, nada más. Si llamas a la vida, esta se convierte en Dios, el llamado. Si provocas la vida, se convierte en Dios. Dios es una situación determinada en la vida cuando la provocas, cuando le rezas, cuando estás en un diálogo profundo con Él. Cuando miras al cielo y dices, Padre, que estás en el cielo. Has llamado vida. Ahora la vida ya no es solo la vida, se ha convertido en la llamada, la provocada. La palabra Dios simplemente significa eso. En el amor profundo, un día se llora, se empieza a pronunciar palabras. Surge un diálogo. La vida ya no es eso, se convierte en un tú. Ese es el significado de la palabra Dios. Si la vida se convierte en tu amada, si la vida se convierte en un tú y estás en una relación profunda con ella, de repente la vida se ha convertido en Dios. Dios es una profunda comunión con la vida. Si simplemente estás tratando de entender la palabra. Sí, es necesario usar una palabra diferente, Dios, en lugar de simplemente llamar la vida. La vida provocó, llamó. Vida en relación profunda. Pasa una mujer corriente. Ella es una mujer, pero si el amor llama a tu corazón, ya no es una mujer, ella es una amada. Podemos decir que todos los amados son mujeres. Convertirse en amada es una determinada función en el ser de una mujer. Cuando es llamada, cuando ya no es solo ella. Se convierte en tú, se relaciona. ¿Has visto esta transfiguración? Es posible que la mujer haya pasado junto a ti muchas veces, es posible que la hayas visto muchas veces, pero ella era solo una mujer, como hay millones de mujeres. Entonces, de repente, un día algo cambia. La mujer ya no es una mujer corriente, ella se ha vuelto divina. Ella es una amada. Ahora de repente ella se ha acercado a ti, tu corazón ha llamado. O un hombre. Lo conoces como uno más entre tantos hombres, solo una estadística, solo un número entre millones de hombres. Él no tiene un rostro particular para ti, no tiene relación contigo. Si ese hombre desaparece y es reemplazado por otro, ni siquiera notarás la diferencia. Él es solo un número, todavía no es una persona para ti. Sin ser provocado, sin ser llamado, permanece en el anonimato, no tiene nombre. Entonces, de repente, un día surge el amor. Ya no es un hombre corriente, se ha convertido en un Dios. Provocados, llamados, relacionados, os habéis convertido. Se ha producido una comunión. Y no solo que el hombre haya cambiado, tú también eres cambiado simultáneamente. Algo del más allá ha entrado. Sí, hay una función de la palabra Dios. La vida provocada, la vida convertida en tú, la vida convertida en persona. Ya no eres indiferente a ello. Lo sientes. Ha ocurrido una comunión. Entonces la vida se convierte en Dios. Entonces la vida ya no existe con una I minúscula, ahora es con L mayúscula, vida. Pero no hay manera de entender a Dios a través del intelecto, porque no hay manera de entender el amor a través del intelecto. Dios es amor provocado. Y en esa luz del amor todo se transforma. Es alquímico, mágico. Darte un poco de Dios. Ese es todo mi esfuerzo. Cuando digo que la vida es Dios, quiero decir que no vean a Dios en los templos, las mezquitas y las iglesias. Allí encontraréis al Dios de los filósofos y de los teólogos, que es un Dios falso, una moneda falsa, una falsificación. Mira en los árboles, en las flores, en las estrellas, en la humanidad, en los animales, en los pájaros. Donde quiera que haya vida, mira hacia lo profundo. Provoca a Dios allí. Oren allí. Orar ante un árbol. Rezar ante un animal. Ora ante las estrellas. Provoca a Dios allí. Allí está el verdadero templo. Cuando digo que la vida es Dios, me refiero a esto. No te confines en templos, no te confines en iglesias y no te limites a Biblias, Gitas y Coranes. No te limites en absoluto. La vida es infinita. Conoce la vida tal como es. Conoce el infinito. No tengas miedo del infinito. ¿Dónde está el miedo al infinito? El miedo es que con el infinito desaparezcas. En una iglesia no puedes desaparecer.
puedes arreglártelas. Una iglesia es tu construcción. Es arbitrario. Es artificial. Es una flor de plástico. Puedes controlarlo, manipularlo. Detrás de la cortina están tus manos. El Dios en la iglesia es tu creación. El verdadero Dios es totalmente diferente. Si vienes al verdadero Dios, la vida, entonces eres creación de Dios. Entonces Dios está detrás de todo. En la iglesia estás detrás de todo. La iglesia es un engaño. Entonces, cuando digo que la vida es Dios, simplemente me refiero a no crear dioses sustitutos, no crear templos sustitutos. Este vasto espacio es el templo y esta vida en movimiento infinito es el Dios. Dame un poco de Dios y entonces entenderás. Y ese entendimiento no será del intelecto, eso será más de tu ser total. Será más sangre y tripas. Estaba leyendo una anécdota. Un hombre estaba meditando sobre su cerveza en el bar y le dijo a su amigo, te digo, Mulligan, que no sé qué voy a hacer con mi esposa. ¿Qué pasa ahora? Lo mismo de siempre, dinero. Ella siempre está pidiendo dinero. Solo el jueves pasado quería $10, ayer andaba pidiendo 20 y esta mañana, por favor, me pidió $50. ¿Qué hace con todo el dinero, por el amor de Dios? Preguntó el amigo. No hay manera de saberlo. Nunca le doy nada. Dale un poco de Dios a ti y entonces dejarás de preguntar qué es Dios. No te das un poco de Dios y luego sigues pidiendo. Nadie más puede darte Dios, recuerda. Tendrás que llegar a un acuerdo con Dios por tu cuenta. No puedo darte a Dios. Dios no es una mercancía, no es una cosa. Es una experiencia tal que solo tú puedes tenerla. Tendrás que moverte solo. Tendrás que ir totalmente solo, desnudo de todos los pensamientos, totalmente desnudo, desnudo de todas las filosofías, desnudo de todas las escrituras. Y una vez que hayas probado un poco, lo entenderás. Ama la vida y poco a poco surgirá una luz en tu ser. A través del profundo amor a la vida uno llega a comprender qué es Dios. La última parte de la pregunta es, dicen que Dios es el que creó el mundo. Dios es el mundo. La mente sigue creando dualismos. Dice que Dios es quien creó el mundo. Entonces el mundo está separado y Dios está separado. Dios no está separado. No puede estar separado de su mundo. Si está separado, el mundo no puede existir ni un solo momento sin él. Él es la vida misma de la vida. Así que no imaginen a Dios como un pintor que pinta sobre un lienzo y luego el lienzo está separado y Dios está separado. El pintor puede morir, pero la pintura puede continuar. Debido a esta dualidad, Nietzsche podría decir, Dios está muerto. ¿Cuál es la necesidad de él? Él creó el mundo, terminado. ¿Por qué seguir llevando la carga? ¿Cuál es la necesidad de Dios? Una vez que creó el mundo, ¿cuál es la necesidad? El mundo está ahí, tú estás ahí. Este Dios solo puede ser un obstáculo. Él se interpondrá entre usted y su vida. Acabemos con él. Y Nietzsche tenía razón en cierto modo. Esta es la conclusión lógica de la dualidad. El mundo está perfectamente bien sin él. ¿Por qué traerlo? De hecho, cuanto más lo involucras, más problemas surgen. Mire las religiones. ¿Cuántas guerras, asesinatos, violencia? ¿Qué no ha ocurrido en nombre de la religión? El mundo ha sufrido enormemente. Acaba con el Dios. Él creó el mundo, dale un último agradecimiento y termina. Ahora ya no es necesario. Ya demasiado viejo, casi una ruina. Nietzsche dijo, Dios ha muerto y el hombre ahora es libre. Esta es la conclusión lógica del pensamiento dualista. En Oriente nunca hemos pensado en Dios como un pintor. Hemos pensado en Dios como un bailarín. La danza no puede separarse del bailarín, la pintura se puede separar. Por eso la danza está viva y la pintura está muerta. Por muy bella que sea una pintura, está muerta. Está separado del creador. En el momento en que se separa, está muerto. Puede que haya vivido una vida en la mente del pintor, puede que haya estado vivo cuando no fue pintado. En el momento en que se pinta está terminado, ya es un producto muerto. Pero un baile.
En la India llamamos al dios Nataraj, el dios de los bailarines. Debes haber visto a Shiva bailando. Ese es el concepto oriental sobre Dios, un concepto no dual. Cuando el bailarín se detiene, el baile se detiene. No se puede separar el baile del bailarín. Y el baile llega a una culminación, a un crescendo, cuando el bailarín se pierde completamente en él, cuando no hay ni bailarín ni baile, ambos son uno. Un movimiento de pura energía y deleite. Por eso nada se puede comparar con la danza. La poesía, la pintura, la escultura, nada se le acerca. El baile sigue siendo el arte supremo. Y ese es el primer arte que nació y que seguirá siendo el último arte también, porque la danza tiene cierta cualidad de vida misma. Dios es un bailarín. No es un creador en el sentido de un pintor, es un creador en el sentido de un bailarín. Entonces déjame decirlo de otra manera. Dios no es un creador sino creatividad. Una energía dinámica. En el momento en que dices creador, está muerto. La misma palabra creador tiene un punto. Creatividad con un final abierto, tremendamente conmovedora y conmovedora y alcanzando cimas cada vez más altas. Los animales son una danza de Dios. Los árboles también son una danza de Dios. La humanidad es también una danza de Dios, que llega cada vez más alto. Dios se mueve cada vez más rápido, más loco, más rápido, disolviéndose en su danza. Un Buda o un Jesús es lo máximo de su danza. Donde el bailarín está tan completamente borracho y loco que se ha convertido en la danza. Por eso digo que si vives la vida en su dinamismo te acercarás más a Dios, porque Él todavía está bailando. No digas que Él creó el mundo, todavía está creando. De lo contrario, ¿cómo seguirán creciendo los árboles? ¿Cómo siguen floreciendo las flores? A cada momento el mundo se renueva. Cada mañana se libera vida nueva. No, el Dios cristiano es falso. El Dios que creó el mundo en 6 días y luego descansó el séptimo. No parece cierto. Una fiesta para un Dios sería una muerte. Solo piénselo. Una festividad para un Dios será la muerte para su creación. El bailarín no puede irse de vacaciones, de lo contrario el baile desaparecerá. Y la sola idea de que Dios se cansó es estúpida. Él todavía está creando. Él no es más que creatividad. Piense en términos de energía, no pienses en términos de cosas. Piense en términos de energía. El océano salvaje. Dios es un océano salvaje de energía. Sigue y sigue, olas tras olas, sin fin. Nunca ha habido un comienzo. La idea misma de un comienzo es de la mente. ¿Cómo puede empezar el mundo? Antes de Darwin, los cristianos creían que Dios creó el mundo en una fecha determinada. Un teólogo necio incluso decidió la fecha y el día. 4.004 años antes de Jesús, exactamente un lunes comenzó. Debía ser el primero de enero. Entonces surge la pregunta, ¿qué estaba haciendo antes de eso? No preguntes a los cristianos, se enojarán. Incluso un hombre como San Agustín se enojó muchísimo. Un hombre preguntó, la pregunta parece relevante e inocente. Puedo entender que Dios creó el mundo 4.004 años antes de que naciera Jesucristo, pero ¿qué estaba haciendo antes de eso? Por supuesto, no hay respuesta para esto en la teología cristiana. San Agustín se enojó mucho y dijo, estaba cavilando y pensando en los castigos para la gente como tú que hace esas preguntas. Esto no es muy santo. La pregunta era muy inocente, esta era es irrelevante. Pero el hombre planteó una cuestión que derriba toda la teología cristiana. No, nunca ha habido un comienzo. No puede haberlo, porque entonces siempre surgirá la pregunta, ¿qué había antes del comienzo? Y nunca va a haber un final, porque él. Surgirá la pregunta, ¿qué será después del fin? Si puedes concebir algo antes del comienzo, entonces ese no fue el comienzo. Si puedes concebir algo después del final, entonces ese no es el final. El mundo es un proceso continuo. Dios es creatividad, crear, crear y crear. De hecho, en el momento en que digo crear, no me siento muy feliz. El lenguaje no es exactamente capaz de expresarlo. En el momento en que digo crear, nuevamente parece que Él está separado. No, Él es el creador y Él es el creado.
Él es la misma energía que se vuelve roca, se vuelve árbol, se vuelve hombre. La misma energía que se vuelve pecador y se vuelve santo. La misma energía que llora, llora y ríe. La misma energía que se vuelve el día y la noche, la vida y la muerte, el verano y el invierno, no dual. La existencia es Dios llamado por el amor, provocado por el amor. En el momento en que te vuelves capaz de orar, la existencia se convierte en Dios. En el momento en que te vuelves capaz de amar profundamente, la vida se vuelve Dios. Es una transfiguración de la misma energía. Entonces, Dios no es algo que existe allí como un objeto. Si lo he experimentado, no puedo mostrártelo. A menos que lo provoques, a menos que tú llegad a un acuerdo con él, a menos que os arrodilléis en oración, a menos que lo llaméis, no podéis conocerlo. Y el dilema es que primero quieres estar perfectamente seguro de si lo es, y luego puedes orar. Y solo a través de la oración él es, solo a través de la confianza lo es. Y primero debes estar seguro de la hipótesis misma de que Dios existe, luego podrás confiar. Ahora bien, este es el dilema. Si eliges eso primero necesitas certeza, entonces nunca podrás saber qué es Dios. Solo los jugadores conocen a Dios. Que no están preocupados por la certeza, que están listos para moverse en peligro, que están listos para moverse en la inseguridad, que están listos para moverse hacia lo desconocido, que están listos para abandonar lo cómodo. Pasado, el pasado conveniente, que son como niños pequeños, siempre preguntándose y siempre deambulando. Dios es solo para aquellos que son valientes. Es el mayor coraje que existe. Porque es lo más difícil, casi imposible de hacer para la mente. Primero viene la confianza y luego surge Dios. Creas a Dios a través de tu confianza. Aquí abres los ojos de la confianza y de repente la vida cambia, se transforma. Se vuelve piadosa, se vuelve divina. Dios es tu subjetividad, tu descanso interior, llegando a casa. Dios no tiene nada que ver con la teología, tiene algo que ver con la forma en que vives tu vida, ya sea que vivas a través de la mente o a través del corazón. Si vives a través del corazón, olvídate de Dios, él mismo se cuidará. Él vendrá, llamará a tu corazón. Tarde o temprano escucharás el sonido de sus pasos acercándose cada vez más. Los mismos latidos de tu corazón se convertirán en los pasos. El sonido de sus pasos. Tu misma respiración será su entrada y su salida. Siguiente pregunta. Si uno está en la situación de discípulo de Muso, desea terminar a un samurái para atreverse a asaltar al maestro, debe hacerlo con totalidad concreta y meditar después, o suprimir el impulso basado en el ego, o hay una tercera alternativa. Lo primero, y lo más básico que hay que entender, es que hagas lo que hagas, no debe ser una reacción. Si es un acto entonces no hay problema. Si el discípulo de Muso hubiera actuado por su espontaneidad, Muso ciertamente lo habría bendecido, pero empezó a decir que le gustaría hacer esto, que no puede permitir que este hombre viva más, ha insultado a su maestro. Si había actuado en lugar de cavilar sobre ello, en lugar de hacer entrar la mente, si hubiera actuado sin pensar, el maestro ciertamente lo habría bendecido. La acción siempre es buena, la reacción siempre es mala. Así que primero trate de entender este término reacción. Significa que estás actuando inconscientemente. Alguien te está manipulando. Alguien dice algo, hace algo y reaccionas. El verdadero dueño de la situación es otra persona. Alguien viene y te insulta y reaccionas, te enojas. Alguien viene y te elogia y tú sonríes y te vuelves feliz. Ambos son iguales. Eres un esclavo y el otro sabe presionar tus botones. Te estás comportando como un mecanismo. Eres un autómata, aún no un hombre. Actúa, no reacciones. No seas un juguete en manos de otros. Y no se puede predecir a un hombre que actúa sin mente, solo la mente es predecible. Si el discípulo fuera un hombre realizado, un hombre alerta, nadie puede decir qué giro habría tomado la historia, nadie puede decirlo. Nadie puede decirlo, mil y una alternativas abiertas a la consciencia. La historia habría sido totalmente diferente, eso es seguro. Puede que haya arrojado al samurái fuera del barco, o puede que él mismo haya saltado del barco, o incluso puede que haya arrojado fuera del barco a Muso, su maestro. Nadie lo sabe.
La conciencia es libertad total. Pero una cosa es segura. Cualquier cosa que hubiera sucedido, el maestro lo habría bendecido, si hubiera sido fuera de la no mente, espontáneo, un acto totalmente en el presente, no controlado por nadie más, saliendo de su propio ser. Reaccionamos de acuerdo a nuestros condicionamientos. Si has nacido en una familia vegetariana y te ponen comida no vegetariana en tu mesa, sentirás náuseas, vómitos y malestar. No por la comida no vegetariana, sino por tu condicionamiento. Alguien más que haya sido condicionado a comer alimentos no vegetarianos disfrutará con solo verlo, sentirá apetito y no náuseas, se sentirá feliz, se emocionará. Eso también es un condicionamiento. Reaccionamos porque hemos sido condicionados de cierta manera. Se le puede condicionar a ser muy educado. Puedes estar condicionado a tener siempre el control. Puedes estar condicionado a guardar silencio. Se le puede condicionar a permanecer quieto en situaciones en las que la gente normalmente se perturba y se distrae. Pero si es un condicionamiento, entonces no tiene nada que ver con la religión, entonces tiene algo que ver con la psicología. Y Buda o Jesús no son maestros allí, B.F. Skinner y Pavlov, ellos son los maestros allí. Es un reflejo condicionado. He oído una historia. En el laboratorio de B.F. Skinner se presentó un nuevo ratón. Continúan trabajando con ratones porque ya no le dan crédito al hombre. Piensan que si pueden entender la mente de un ratón, han comprendido a la humanidad. El viejo ratón, que había estado allí con Skinner durante mucho tiempo, inició al nuevo y dijo: mira. Este profesor B.F. Skinner es un muy buen hombre, pero primero hay que condicionarlo. Presiona este botón e inmediatamente llega el desayuno. Lo he acondicionado perfectamente. B.F. Skinner cree que ha condicionado a sus ratones de laboratorio, y ellos creen que lo han condicionado a él. El condicionamiento es un asesinato, la espontaneidad muere. La mente se alimenta de ciertas ideas, y no se te permite responder, solo puedes reaccionar. En las cosas pequeñas o en las grandes pasa lo mismo. Si has crecido en una familia religiosa, la palabra Dios es tan hermosa, tan santa. Pero si te criaste en una familia comunista en la Rusia soviética, entonces la palabra misma es fea y nauseabunda. Uno siente como si pronunciar esa palabra dejara mal sabor de boca. Pequeño o grande no es la cuestión. Si continúas comportándote del modo en que te han condicionado, estás funcionando como una máquina. El hombre aún no ha nacido. Se dice que cuando le cuentas un chiste a un inglés, se reirá tres veces. Se reirá la primera vez, cuando se lo cuentes, por cortesía. Se reirá por segunda vez, cuando se lo expliques, otra vez por cortesía. Ese es el entrenamiento del inglés, ser continuamente cortés. Finalmente, se reirá por tercera vez en medio de la noche, cuando se despierte de un sueño profundo y de repente lo consiga. Cuando le cuentas el mismo chiste a un alemán, se reirá dos veces. Él se reirá primero, cuando se lo cuentes, para ser cortés. Se reirá por segunda vez, cuando se lo expliques, para ser educado. Nunca se reirá por tercera vez, porque nunca lo conseguirá. Cuando le cuentas el mismo chiste a un americano, él se reirá una vez, cuando se lo cuentes, porque lo entenderá. Y cuando le cuentas el mismo chiste a un judío, no se reirá en absoluto. En lugar de eso, dirá: es un viejo chiste y, además, lo estás contando todo mal. Puede ser una broma o puede ser una gran filosofía. Puede que sean trivialidades o el propio Dios, no hay diferencia. Las personas se comportan de la manera en que están condicionadas a comportarse, de la manera en que las educan para comportarse, de la manera en que se espera que se comporten. A la naturaleza no se le permite funcionar, solo la crianza puede funcionar. Este es el hombre a quien llamamos esclavo. Cuando te vuelves libre, cuando dejas todo condicionamiento y por primera vez miras la vida con ojos nuevos, sin nubes de condicionamiento de por medio, entonces te vuelves impredecible. Entonces nadie lo sabe, entonces nadie puede imaginar lo que va a pasar. Porque entonces ya no estás allí, Dios actúa a través de ti. Ahora mismo solo la sociedad sigue actuando a través de ti. Una vez que estás simplemente alerta, listo para responder, sin una idea fija, sin prejuicios, sin ningún plan, pase lo que pase en el momento, te vuelves verdadero y auténtico. Recuerde dos palabras: autoridad y autenticidad.
Normalmente te comportas de acuerdo con la autoridad que te ha condicionado. El sacerdote, el político, los padres. Te comportas según la autoridad. Un hombre religioso no se comporta según la autoridad, se comporta a través de su propia autenticidad. Él responde. Allí surge una situación, hay un desafío. Él responde con todo su ser. Ni siquiera él mismo puede predecirlo. Cuando haces una pregunta, ni siquiera yo sé qué respuesta te voy a dar. Cuando lo doy, solo entonces también lo sé, solo entonces digo, entonces, esta fue la respuesta. Su pregunta está ahí, yo estoy aquí, es probable que se produzca una respuesta. La respuesta es responsabilidad. La respuesta es autenticidad. La respuesta es vivir el momento. Entonces, si el discípulo fuera un poco más consciente, no sé qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé, nadie puede decirlo. Siempre puedes predecir para personas inconscientes. Puedo decir que si tú estuvieras allí en lugar de ese discípulo, habría pasado lo mismo. Solo hay dos posibilidades. O habrías sido un cobarde o habrías sido un hombre valiente. Si fueras fuerte, te habrías comportado de la misma manera que se comportó el discípulo. Si fueras un debilucho, habrías encontrado algunas racionalizaciones detrás de las cuales esconderte. Estas son las dos alternativas. Pero para un verdadero hombre comprensivo no hay alternativas. Todas las posibilidades están siempre abiertas, ninguna puerta está cerrada. Y cada momento decide. No lleva una decisión de antemano, no tiene decisiones preparadas. Fresco, virgen, se mueve. Esa es la virginidad de un hombre iluminado. No corrompido por el pasado. Al escuchar esta historia, puedes hacer dos cosas. 1. Puedes intentar tener paciencia, como le dijo el maestro a su discípulo. Si intentas ser paciente, será una represión. No va a ayudar. Esa paciencia no va a ser cierta, en el fondo habrá confusión, multitud, impaciencia, y en la superficie fingirás que eres paciente. La segunda posibilidad es que comprendas que la reacción fue solo una reacción mecánica, y te vuelvas más alerta. No es que reprimas tu impaciencia, te vuelves más alerta, te vuelves más consciente y la paciencia te sigue como una sombra. La conciencia es la clave. Si tomas conciencia, todo sigue. No intentes convertirte en nada. Paciente, amoroso, no violento, pacífico. No lo intentes. Si lo intentas, te esforzarás y te convertirás en un hipócrita. Así es como toda la religión se ha convertido en hipocresía. Por dentro eres diferente, por fuera pintado. Sonríes y por dentro te hubiera gustado matar. Por dentro os lleváis toda la basura y por fuera vais rociando perfume. Por dentro apestas, por fuera creas una ilusión como si fueras una rosa. Nunca reprimir. La represión es la mayor calamidad que le ha sucedido al hombre. Y ha sucedido por motivos muy bonitos. Miras a un Buda o a un Muso, tan silenciosos, imperturbables. Surge la codicia. A ti también te gustaría ser como ellos. ¿Qué hacer? Empiezas a intentar ser una estatua de piedra. Siempre que hay una situación en la que te pueden perturbar, te contienes. Te controlas a ti mismo. Controlar es una mala palabra. No tiene cuatro letras, pero es una palabra de cuatro letras. Libertad. Y cuando digo libertad no me refiero a licencia. Tal vez entiendas. Cuando digo libertad, tal vez entiendas licencia, porque así son las cosas. Una mente controlada, cada vez que oye hablar de libertad, inmediatamente la entiende como licencia. La licencia es el polo opuesto del control. La libertad está justo en el medio, exactamente en el medio, donde no hay control ni licencia. La libertad tiene su propia disciplina, pero no está obligada por ninguna autoridad. Surge de tu conciencia, de tu autenticidad. La libertad nunca debe malinterpretarse como una licencia, de lo contrario volverás a fallar. La conciencia trae libertad. En libertad no hay necesidad de control, porque no hay posibilidad de licencia. Es por causa de la licencia que te has visto obligado a controlar, y si sigues siendo licencioso la sociedad seguirá controlándote. Es por tu libertinaje que existen el policía, el juez, el político y los tribunales, y te siguen obligando a controlarte.
Y al controlarte a ti mismo pierdes el sentido de estar vivo, porque pierdes la celebración. ¿Cómo puedes celebrar si estás demasiado controlado? Sucede casi todos los días. Cuando viene a verme gente muy controlada y disciplinada, es casi imposible penetrarles el cráneo, son demasiado gruesos. Muros de piedra a su alrededor. Se han vuelto pétreos, se han vuelto helados, se ha perdido el calor. Porque si estás caliente, hay miedo, puedes hacer algo. Por eso se han suicidado, se han envenenado por completo. Para mantener el control, solo han encontrado una solución y es no vivir en absoluto. Sé, pues, un Buda de piedra. Entonces podrás fingir que eres paciente, silencioso y disciplinado. Pero eso no es lo que estoy enseñando aquí. Hay que abandonar el control tanto como la licencia. Ahora quedarás desconcertado. Puede elegir entre control o licencia. Dices, si pierdo el control, me volveré licencioso. Si quito la licencia, tendré que pasar a ser controlado. Pero les digo, si toman conciencia, el control y la licencia van por el mismo desagüe. Son dos caras de la misma moneda y en la conciencia no son necesarias. Ocurrió, un chico de 18 años, que siempre había sido algo tímido y retraído, una noche decidió cambiar. Bajó de su dormitorio, todo bien arreglado, y le espetó a su padre. Mira, voy a salir a la ciudad, voy a encontrar algunas chicas hermosas. Me voy a emborrachar y pasar un buen rato. Voy a hacer todas las cosas que un chico de mi edad debería hacer en la flor de la vida y viviré un poco de aventura y emoción, así que no intentes detenerme. Su viejo dijo, ¿intentar detenerte? Espera, hijo mío, que voy contigo. Todas las personas controladas se encuentran en ese estado, burbujeando por dentro para explotar en libertinaje. Ve a ver a tus monjes en los monasterios. En la India tenemos mucho ese tipo de neurosis. Todos son neuróticos. Esto es algo que debe entenderse. O te vuelves erótico o te vuelves neurótico. Si reprimes tu eros, tu erotismo, te vuelves neurótico. Si abandonas tu neurosis, te vuelves erótico. Y ambas son una especie de locura. Uno debe ser simplemente uno mismo, ni neurótico ni erótico, disponible para todas las situaciones, listo para enfrentar cualquier cosa que la vida le depare, listo para aceptar y vivir, pero siempre alerta, consciente, atenta y atenta. De modo que lo único que hay que recordar constantemente es el recuerdo de uno mismo. No debes olvidarte de ti mismo. Y muévete siempre desde lo más profundo de tu ser. Deja que las acciones fluyan desde allí, desde el mismo centro de tu ser, y todo lo que hagas será virtuoso. La virtud es una función de la conciencia. Si haces algo desde la periferia, puede que no parezca pecado, pero es pecado. La sociedad puede estar feliz contigo, pero tú no puedes estar feliz contigo mismo. La sociedad puede que te elogie, pero en el fondo seguirás condenándote porque sabrás que te has perdido la vida y que te has perdido por nada. ¿Qué es esto? ¿El elogio de la sociedad? Si la gente te llama santo, ¿qué es? Nada más que chismes. ¿Qué importancia tiene? Has extrañado a Dios por chismes. Te has perdido la vida por estos necios que andan por todos lados, por su buena opinión. Vive la vida desde tu mismo centro. De esto se trata la meditación. Y poco a poco llegarás a sentir una disciplina que no es forzada, ni cultivada, que surge espontáneamente. Surge naturalmente como florece una flor. Entonces tendrás toda la vida disponible y todo tu ser estará disponible. Y cuando todo tu ser y toda tu vida se encuentran, entre los dos surge lo que es Dios, entre los dos surge lo que es el nirvana. Siguiente pregunta. Esto le pasó a mi madre cuando era niña. Una pregunta muy hermosa, escúchalo atentamente. Su caballo y su carro estaban en la calle y ella estaba sentada allí. Más adelante en la carretera había un caballo y un carrito fuera de la tallería. El granjero iba a cambiar la brida del caballo en la calle. Se quitó las intermitentes y por primera vez el caballo visto del carrito que había estado tirando durante años. De repente, se convirtió en un objeto temible que se alzaba detrás de él y salió asustado, galopando por la calle con el carro a remolque. Mi madre saltó de su carro igual que el caballo aterrado y su carrito saltó por encima, derribando el caballo y el buggy. Seguía adelante, atado al carrito del que intentaba escapar. Yo soy el caballo. ¿Qué es el carrito?
ahí te pierdes. Eres el carro. Pregunta quién es el caballo. Aún no habéis sabido quién es el caballo que hay dentro de vosotros. Todo lo que sabes sobre ti mismo es el carrito. Si piensas yo soy el caballo, desde el principio has dado un paso en falso. Ahora no habrá libertad. Este yo soy tu esclavitud. Este yo soy vuestra esclavitud. Este yo no consiste más que en anteojeras. Este yo es tu ceguera. Y preguntas, yo soy el caballo. ¿Qué es el carrito? Por supuesto, no puede ver el carrito porque no lo está entendiendo usted mismo. Estás entendiendo mal. Estás pensando que eres el caballo, por eso no puedes ver dónde está el carrito. Eres el carro. Busque el caballo. Y si empiezas a buscar el caballo, de repente verás que todo tu yo consiste en prisiones, ataduras, cadenas. Pero la mente es muy astuta y sigue engañando. La historia es hermosa, el incidente hermoso, casi puede convertirse en una situación para un Satori. Si tu madre hubiera sido un poco más consciente, ese momento se habría convertido en un momento decisivo. Pero también estás perdiendo el punto, y así es como la mente engaña. Estaba leyendo una historia. Ocasionalmente, los fuegos del infierno se guardan para pecadores individuales durante un período de tiempo más largo o más corto, dependiendo de la atrocidad de sus pecados particulares. En un momento dado, tres internos del lugar caluroso, coincidiendo sus breves vacaciones, se encontraron y conversaron. Uno dijo, yo era judío cuando estuve en la tierra, pero mi debilidad, francamente, eran los sándwiches de jamón. Entonces ya ves lo que pasó. Podíamos comer jamón libremente, dijo el segundo, porque yo era católico. Desafortunadamente fui demasiado libre con las damas. El adulterio fue mi principal pecado y esa es la razón por la que estoy aquí. El tercero permaneció en silencio y los otros dos se volvieron hacia él. Bueno, preguntaron, ¿por qué estás en el lugar caluroso? Y el tercero dijo con firmeza, soy un científico cristiano. Este lugar no hace calor y yo no estoy aquí. Ahora, incluso en el infierno puedes seguir siendo un científico cristiano. Puedes negarlo. Porque los científicos cristianos siguen diciendo que es una cuestión de mente. Si dices que lo es, lo es. Si dices que no lo es, no lo es. Si hubiera sido tan fácil. No es tan fácil. Un hombre conoció a un científico cristiano y el científico cristiano le preguntó, ¿cómo está tu tío? El hombre dijo, está muy débil y enfermo. El científico cristiano dijo, él simplemente piensa. No está enfermo ni débil. Esto es solo mente. Él lo cree. Después de 7 días se volvieron a encontrar y el científico cristiano volvió a preguntar, ¿cómo está tu tío? El hombre dijo, ahora tiene más problemas. Ahora, desde hace 2 días, cree que está muerto. La mente puede seguir jugando nuevos juegos. Primero intentas escapar. Si no puedes escapar, entonces creas la idea de que no estás aquí. Cuidado con eso. Eres el carro. No digas, yo no soy el carro, soy el caballo. Este es el truco de la mente. Una vez que lo aceptes, buscarás en vano. Nunca encontrarás dónde está el carro y nunca encontrarás quién es el caballo. Entonces todo se vuelve confuso. Todo lo que sabes sobre ti mismo no eres tú. No es tu realidad. Todo lo que piensas de ti mismo son las opiniones de los demás que has recopilado. Basta con mirar lo que piensas de ti mismo y encontrarás fragmentos recopilados de aquí y de allá. Alguien dice que eres hermosa, luego ve y párate frente al espejo y te encontrarás un poco más bella. Alguien dice que nunca has sido tan hermosa. Debes serlo, de lo contrario, ¿por qué debería molestarse? La gente dice que eres inteligente, empiezas a pensar que eres inteligente. La gente sigue diciendo cosas a tu alrededor y tú sigues recopilando opiniones. Recortes de periódicos. Y eso es todo tu ser. Solo echa un vistazo y encontrarás. Esta parte viene de tu madre, esta parte viene de tu padre, esta parte viene de tu hermano, esta parte del maestro, esta parte del sacerdote. Simplemente sigue mirando cómo se ha acumulado todo el carro a tu alrededor. Y una vez que ves que es algo prestado de otros, entonces no hay dificultad en abandonarlo.
En ese mismo ver, cae, y entonces surgirá la conciencia. Esa conciencia es el caballo, y allí no encontrarás ningún yo soy. A lo sumo es amnesidad, eseidad, pero no hay yo en ello. El ego es la cosa más falsa del mundo. Pero si lo aceptas, seguirá creando más y más ilusiones. Es muy productivo. No cree en el control de la natalidad. Sigue produciendo más ilusiones, más ilusiones. El ego es la madre de todas las ilusiones. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes ser testigo cuando estás totalmente enamorado del momento? Me siento confundido, porque cuando está involucrado con el amado parece falso estar observando la situación. ¿Quién ha dicho que mire? No digo que sigamos viendo. Lo que digo es estar alerta, y son totalmente diferentes. Cuando miras, miras a través de la mente. Cuando estás alerta, simplemente estás alerta, no hay vigilancia. Cuando digo alerta, simplemente me refiero a no quedarte dormido. El estado de alerta no tiene nada que ver con la mente. Mirar tiene mucho que ver con la mente. Observar significa que lo estás intentando desde fuera de la situación. Estar alerta significa estar en la situación pero no dormir. Por supuesto, si estás mirando, te lo perderás todo, toda la belleza del amor. Pero la gente sigue haciendo eso, se han convertido en observadores. Y es por eso que cuando digo testigo, en el interior, inmediatamente piensas observando. La gente se ha convertido en observadores. Especialmente en Occidente, toda la humanidad se ha convertido en observadora. O miras la película o la televisión, o el partido de fútbol, o alguien bailando, o alguien haciendo el amor. Eres solo un observador. En la película alguien más está haciendo el amor y tú estás sentado en tu silla mirando. ¡Qué tontería! ¿O haces el amor o te vas a casa? ¿Por qué seguir mirando? Toda la sociedad parece haberse convertido en un voyeur. Eso es lo único, seguir mirando. ¿Qué vas a ganar viendo? He oído hablar de personas que no pueden hacer el amor en la oscuridad porque les gustaría mirar. Les gustaría verse a sí mismos haciendo el amor. Inundados de luz, hacen el amor. Algo se pierde. El amor es un misterio y solo ocurre en la profunda oscuridad. En el momento en que empiezas a mirar, el amor desaparece. Te has convertido en un voyeur. Las mujeres están más instintivamente alertas ante el fenómeno. Siempre cierran los ojos cuando hacen el amor. Y si no cierran los ojos, puedes estar seguro de que pertenecen a la biblioteca. Movimiento. Están tratando de ser como los hombres, tan tontos como los hombres. Una mujer siempre cierra los ojos, porque es tremendamente hermoso estar dentro y alerta. Están sucediendo tantas cosas en nuestro interior. ¡Qué flujo de energía, qué resonancia tan profunda, qué música, qué silencio, qué gran danza de sentimientos orgásmicos! ¿Quién se molesta en mirar? Uno disfruta, uno se deleita en ello, uno baila en él, uno se baña en él. ¿Quién se molesta en mirar? He oído hablar de personas que no están encendidas 4 y necesitan luz en su dormitorio, arreglan espejos por todas partes para poder verse desde todos lados haciendo el amor. El amor no es importante, la observación es importante. Mirones. Mirando por las puertas de los baños y las cerraduras de los demás. Te gustaría incluso mirarte a ti mismo a través del ojo de la cerradura. Pero es imposible, o puedes estar en el baño o en el ojo de la cerradura. Entonces la gente ha creado muchos dispositivos. He oído hablar de personas que tienen cámaras automáticas en sus dormitorios para poder hacer el amor tranquilamente y la cámara puede seguir tomando fotos y luego ellos pueden revisar todo. La cosa en sí no es importante, la revisión. Esta es una enfermedad. Si levantas un árbol para ver las raíces, el árbol morirá. Las raíces hay que dejarlas en la oscuridad. Dios obra más en las tinieblas que en la luz, porque la luz viola un poco. Un niño nace en el vientre profundo de la madre. Oscuro, no entra luz. Allí crece. Una semilla crece en la tierra, en el oscuro vientre de la tierra, allí brota, brota. Todo lo bello nace en la oscuridad. Nunca seas un observador. Ser testigo es totalmente diferente. Estas palabras crean problemas, porque testificar también significa observar.
pero trata de entenderme. Estar alerta significa simplemente que estás haciendo el amor y no estás dormido, eso es todo. Profundice en ello lo más profundamente posible. Fúndete en él. Deja que el orgasmo se haga cargo. Ser poseído por el dios del amor. Tiembla como una pequeña hoja ante el fuerte viento. Deja que el dios del amor venga a ti desde todas partes, desde todas direcciones. Déjate ahogar, pero no te duermas. Permanece alerta. No estoy diciendo que mires, porque en el momento en que miras, te conviertes en los ojos y todo el ser se pierde. Cuando estás alerta como una totalidad. Cada célula de tu cuerpo está alerta. Todo el cuerpo está alerta. El estado de alerta tiene una cualidad totalmente diferente. Pero las palabras crean problemas. Y nos hemos vuelto tan conocedores, siempre podemos encontrar maneras en las palabras. Siempre podemos seguir jugando. Ocurrió, en un museo, Moscovich, después de pasar un tiempo considerable recorriendo los pasillos, se detuvo para tomar un refrescante cigarro. No llevaba mucho tiempo fumando cuando apareció un guardia del museo, se le acercó enojado y le dijo, ¿ves eso? Estaba señalando un cartel en la pared que decía en brillantes letras rojas, no fumar. Moscovich lo miró un momento y luego dijo al guardia, no dice positivamente. Siempre puedes encontrar caminos, medios, a través de las palabras. Yo digo alerta. Nunca dije mirar. Mirar es una actividad tensa. Te vuelves estrecho. El estado de alerta es una conciencia muy amplia. No estás limitado, estás muy abierto. Observar es concentración. Te concentras, como si quisieras dar en el blanco con una flecha. Entonces te concentras. Entonces excluyes todo de tu visión, solo el objetivo permanece en tus ojos. Te olvidas de todo. Ahora todo tiene que ser excluido y toda tu conciencia tiene que ser precisada. Esto es lo que es mirar. El estado de alerta es meditación. Estás abierto de par en par, todas las puertas abiertas, no estrecho, absolutamente vulnerable. Todo está permitido. Puedes escucharme de dos maneras. Puedes concentrarte. Entonces el canto de los pájaros será una distracción porque hay que excluirlo. Puedes meditar conmigo. Escuchándome meditativamente, entonces los pájaros pasan a formar parte de ello, no deben ser excluidos. Ellos dicen lo mismo a su manera y no son enemigos y tú estás completamente abierto. Todo está permitido. Todas las ventanas abiertas, todas las puertas abiertas, se permiten vientos de todas direcciones. No hay distracciones porque no estás tratando de concentrarte. La gente viene a mí y me dice, nos sentimos muy distraídos. ¿Cómo evitar distracciones? Les digo, evitan la concentración. No evites las distracciones. Estás creando el problema de la distracción porque estás tratando de concentrarte. La meditación no es una concentración. No excluye nada. Incluye todo. Basta con mirar la diferencia. No solo hay una rendija abierta en ti, estás completamente abierto. Todo está permitido. Entonces los pájaros se enriquecen. Entonces un perro ladra en alguna parte, eso también enriquece. Nada te distrae si no estás concentrado. El problema lo creas mediante la concentración. Estar alerta significa estar abierto, vivo, no somnoliento, no inconsciente. Pero no se trata de mirar, de lo contrario te pondrás tenso. Si estás tratando de mirar, entonces estás dividido. Entonces una parte de ti está haciendo el amor, otro patrulla como un policía. Entonces nunca estarás totalmente en ello. No habrá amor que observar. Disolver. Si te disuelves totalmente en el amor, encontrarás cierta cualidad de conciencia en ti, no como la luz de una antorcha, la luz de la antorcha es concentrada, puntiaguda, estrecha, sino como una lámpara, la luz cae en todas direcciones. Deja que el amor sea total y de él surgirá la conciencia. No te crees problemas. Sé que sigues malentendiendo porque sigues interpretando. Todo lo que digo, lo interpretas de acuerdo con tus condicionamientos, pensamientos e ideología, y luego destruyes todo. Escúchame y no intentes interpretarlo. Déjalo lo más puro posible.
y no te estoy diciendo cosas difíciles. Estoy diciendo verdades muy simples. Los haces difíciles, los haces complejos. Eres adicto a la complejidad. Una vez que la mente crea problemas, entonces se convierte en la maestra en resolverlos. Si me escuchas correctamente, alerta, consciente, podrás sentir lo que intento decir. Es difícil decirlo, pero si eres comprensivo, estás enamorado y tienes confianza, lo sentirás. Por eso es tan necesaria la confianza. Por eso sigo insistiendo en que seas parte de mi familia. Puedes estar aquí como un forastero, puedes estar aquí como un visitante, puedes estar aquí sin ser un sannyasin. Te perderás mucho. Te estaré hablando de lo mismo, pero te perderás mucho, porque la duda, la mente desconfiada estará ahí parada y destruyendo y corrompiendo todo. Una vez que te relajas, una vez que aceptas, una vez que te rindes, una vez que confías, todo lo que estoy diciendo tiene una cualidad totalmente diferente. Solo entonces surge la comprensión. Siguiente pregunta. Te he estado escuchando durante el último año. Aún siento. Cada mañana es una nueva aventura. Espero tu llegada, con el corazón emocionado y con una extraña emoción. Hace, ¿esto pasa aún después de escucharte durante un año? Por favor, diga algo sobre eso. Si realmente me has escuchado con amor, entonces durante años y años y vidas podré seguir hablando y cada mañana volverás a sentirte emocionado. El amor hace que todo sea nuevo, porque el amor nunca acumula el pasado. El amor nunca se convierte en una carga, nunca acumula polvo. El espejo permanece limpio. Si escuchas a través de la mente, será difícil. Entonces incluso un año es demasiado. Entonces habrás recogido. Con tanta cabeza te habrás vuelto pesado, empezarás a inquietarte y perderás la emoción, porque la mente siempre se vuelve vieja. La mente es vieja porque acumula pasado. Si me habéis escuchado a través del corazón, entonces no hay acumulación. Cada mañana vienes como una mañana, fresca como el rocío de la mañana, como un capullo de flor recién abierto. Y lo que estoy haciendo aquí en realidad no es decir nada. Más bien, estoy jugando con tu núcleo más íntimo de ser. Las palabras son solo excusas. Las palabras son solo para mantenerte involucrado en alguna parte para que puedas seguir penetrando más profundamente en ti. Las palabras simplemente crean un clima en el que puedo penetrar profundamente en ti y llegar a tu núcleo más íntimo. Si escuchas desde el corazón, esto puede seguir y seguir y siempre estarás emocionado. El amor siempre está emocionado porque el amor siempre es nuevo. El corazón siempre está emocionado, nunca aburrido, nunca agobiado. La mente siempre está aburrida y agobiada. Siéntete feliz y bendecido. Es una bendición, rara vez sucede. A muy pocas personas. Estos pájaros han estado cantando aquí continuamente, pero cuando cantan de nuevo, vuelve a ser nuevo. Porque ese canto no significa nada. Si tengo algún significado que transmitirles, tarde o temprano la mente sentirá. Ya es suficiente. No tengo nada que transmitir. No tengo ningún mensaje. Al contrario, yo soy el mensaje. No tengo nada que transmitirte excepto yo mismo. No les estoy dando una doctrina. Yo no soy un maestro. Recuérdame como cantante, como poeta, como bailarina, eso será más cierto. Maestro, una carta de amor. Hablas demasiado. Desde que me iluminé no he pronunciado una sola palabra. Debes haber estado escuchando a alguien más, no a mí. Estoy guardando silencio. Intente escuchar nuevamente y no encontrará ni una sola palabra pronunciada. En alguna parte ha habido un error. Es posible que en tu sueño me hayas oído hablar. No he hablado. Cuando estás inconsciente hablas. Cuando te vuelves consciente te vuelves silencioso. Una anécdota. George Johnson, un hombre duro de mediana edad, había evadido muchas trampas matrimoniales, pero ahora estaba perdidamente enamorado de una hermosa joven. Finalmente dijo, ¿quieres casarte conmigo, Nancy? Ella sonrió y dijo, oh, sí, George. Siguió un largo silencio hasta que Nancy dijo, bueno, di algo más, George. Y Johnson dijo huecamente, creo que ya he dicho demasiado. En tu inconsciente, aunque no digas mucho, dices mucho. Y estás atrapado en todo lo que dices.
Si las personas inconscientes permanecen en silencio, el mundo será mucho mejor. Cuando te vuelves consciente, puedes seguir diciendo, nunca es suficiente. Y las personas que lo han logrado, si permanecen en silencio, el mundo será mucho más pobre.